particularmente en este año, considero que el logro más importante que tiene la universidad es haber enfrentado con mucho éxito la situación de vulnerabilidad financiera en la que se encontraba nuestra casa de estudios y que era producto de la falta de la distribución de un subsidio adecuado en términos de las aportaciones del gobierno federal y el gobierno estatal. Y creo que las estrategias empleadas y dirigidas por nuestro rector general para recuperar ese esquema de financiamiento de 52-48 y que se tradujeron en un beneficio con 915 millones de pesos extras que se le están aportando a la universidad entre el año 2011 y en este 2012, es algo que permitió sortear y darle estabilidad financiera a la institución. Esto no se hubiera logrado sin toda la sincronía de todos los actores universitarios que supieron aquilatar la propuesta del rector en esta demanda y que se sumaron para hacerla más efectiva. Todo este esfuerzo se ha traducido también en un beneficio directo para los centros universitarios, sobre todo el Centro Universitario del Norte, en el que yo pertenezco. Se consolida una oferta de mayor calidad con el 100% de nuestros profesores de tiempo completo que cuentan con el posgrado y con un incremento significativo del 32% en los profesores que tienen el grado de doctor. El Centro Universitario del Norte también ha contribuido a la mejora en los indicadores de la red, teniendo el índice más alto de profesores de tiempo completo con el perfil PROMEP deseable y también con un incremento del 300% en el número de profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Por otro lado, quiero resaltar que esto también se traduce en un incremento de la matrícula en la que pasamos ya a contar con alrededor de 2.260 estudiantes para este calendario 2012A y que también se vio beneficiado el centro universitario en el incremento de un 25% de su infraestructura de aulas con la creación, la construcción de una nueva batería de 8 aulas para el centro universitario y la conclusión del edificio administrativo que permitirá albergar a todos los directivos en este espacio, desalojando de algunos espacios que estaban orientados inicialmente para cuestiones académicas, lo que nos permitirá tener también una mejora en los servicios que ofrecemos a los estudiantes en la zona norte. Justamente en momentos de adversidad como los que pudimos atravesar el año pasado y los que sin duda todavía nos toca atravesar durante este 2012, es donde se requiere una mayor voluntad y un mayor compromiso y un mayor cariño hacia la institución para poderla sacar adelante. Por otro lado, la cuestión de responder a las características y a las necesidades de un contexto social es lo que le permitirá a la universidad atender la gran complejidad de escenarios que existen en el estado de Jalisco y la gran diversidad de opciones educativas que se tienen que ofrecer. En el caso del Centro Universitario del Norte hemos tratado de responder a esta diversidad pensando en un esquema de integrar la interculturalidad en la educación que nos ha permitido tener convenios pertinentes para atender de mejor manera la presencia de las comunidades indígenas que tienen el norte de Jalisco y tener una mayor absorción de este sector en el sistema educativo superior.